Hablando de los oficios, aparte que el barbero era multioficios, me hiciste recordar los hueseros y los curanderos o curanderas, porque antes te lastimabas y no ibas al traumatólogo previo estudio de tomografía, radiografías y todo esto, no. Antes te lastimabas y te ibas al huesero, que te untaban ahí unos linimentos, a veces terminabas peor de lo que ibas, porque pues era gente sin conocimiento médico, profesional, eran empíricos. Y bueno, aprendían a curar los huesos, al igual que te curaban del espanto, igual que a las curas. Que el niño se cayó, que ya no come, que algo le pasó. Vamos con la señora de Fulan, doña Cuquita, que es curandera, esa te cura del espanto. O sea, los curanderos, curanderas y los hueseros son oficios que pues ya hay pocos o ya relativamente no hay, porque ahora pues la tecnología y te dice por internet si te pasa algo, ahí te da una instrucción de cómo hacerlo, o te vas al traumatólogo o a alguna clínica. También, como decía Enrique, a principios del siglo pasado, los veleros no viajaban en un botecito al mar, los veleros eran los que vendían velas, llevaban, como no había luz eléctrica en muchos lugares, llevaban unas enormes varas así, y entonces en cada vara iban colgadas las velas de sebo, porque eran de sebo en aquella época, de diferentes tamaños. Ahora pues ya no ves un velero, ¿no? Ahora poco compras una vela, ¿no? Solo una emergencia, ya no. Ya esto pues fue ya inútil, el velero. Otro oficio que yo me acuerdo muy bien aquí en Jalapa, los escritorios públicos, ¿se acuerdan de los escritorios públicos? Eran unas señoras que estaban sentadas en un pequeño local y ahí todo el mundo se formaba y ellas en su maquinita redactaban, escribían las cartas para las personas que no sabían leer o escribir, te hacían un oficio. Te ayudaban con la tarea escolar, ellas hacían todo, te vendían el papel, te vendían el sobre y algunas te vendían hasta el timbre si era necesidad.